La liturgia de las horas, también conocida como oficio divino, es la oración diaria de la Iglesia, que marca las horas de cada día y santifica el día con oración. La liturgia de las horas son un diálogo meditativo sobre el misterio de Cristo que usa escritura y oración. En Hora con el Corazón Radio, una familia en comunión con Cristo, presentamos la liturgia de las horas. December 16, 2022, viernes de la tercera semana de Adviento, feria. Salterio correspondiente al viernes de la tercera semana. Oficio de lectura. Señor, abre mis labios. Y mi boca proclamará tu alabanza. Al Rey que viene, al Señor que se acerca, venid, adorémosle. Antífona del Salmo 99. Aclama al Señor tierra entera. Servid al Señor con alegría. Entrad en su presencia con vítores. Al Rey que viene, al Señor que se acerca, venid, adorémosle. Sabed que el Señor es Dios, que Él nos hizo y somos suyos, su pueblo y ovejas de su rebaño. Al Rey que viene, al Señor que se acerca, venid, adorémosle. Entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con himnos, dándole gracias y bendiciendo su nombre. Al Rey que viene, al Señor que se acerca, venid, adorémosle. El Señor es bueno, su misericordia es eterna, su fidelidad por todas las edades. Al Rey que viene, al Señor que se acerca, venid, adorémosle. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Al Rey que viene, al Señor que se acerca, venid, adorémosle. Himno. Mirando a lo lejos, veo venir el poder de Dios, y una nube que cubre toda la tierra. Salid a su encuentro y decidle: dinos si eres tú el que ha de reinar sobre el pueblo de Israel. Mirando a lo lejos, veo venir el poder de Dios. Sobre plebeyos y nobles, ricos y pobres, salid a su encuentro y decidle: pastor de Israel, escucha. Tú que guías a José como un rebaño, tú que te sientas sobre querubines, dinos si eres tú el que ha de reinar sobre el pueblo de Israel. Portones, alzad los dinteles, que se alcen las antiguas compuertas. Va a entrar el que ha de reinar sobre el pueblo de Israel. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Mirando a lo lejos, veo venir el poder de Dios, y una nube que cubre toda la tierra. Salid a su encuentro y decidle: dinos si eres tú el que ha de reinar sobre el pueblo de Israel. Estoy agotado de gritar y de tanto aguardar a mi Dios. Antífona del Salmo 68. Primera estrofa. Me devora el celo de tu templo. Dios mío, sálvame, que me llega el agua al cuello. Me estoy hundiendo en un cieno profundo y no puedo hacer pie. He entrado en la hondura del agua, me arrastra la corriente. Estoy agotado de gritar. Tengo ronca la garganta. Se me nublan los ojos de tanto aguardar a mi Dios. Más que los pelos de mi cabeza son los que me odian sin razón. Más duros que mis huesos,
los que me atacan injustamente. ¿Es que voy a devolver lo que no he robado? Dios mío, tú conoces mi ignorancia. No se te ocultan mis delitos. Que por mi causa no queden defraudados los que esperan en ti, Señor de los ejércitos. Que por mi causa no se avergüencen los que buscan tu rostro, Dios de Israel. Por ti he aguantado afrentas, la vergüenza cubrió mi rostro. Soy un extraño para mis hermanos, un extranjero para los hijos de mi madre, porque me devora el celo de tu templo, y las afrentas con que te afrentan caen sobre mí. Cuando me aflijo con ayunos, se burlan de mí. Cuando me visto de saco, se ríen de mí. Sentados a la puerta cuchichean, mientras beben vino, me sacan coplas. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Estoy agotado de gritar y de tanto aguardar a mi Dios. En mi comida me echaron hiel, para mi sed me dieron vinagre. Antífona del Salmo 68, segunda estrofa. Pero mi oración se dirige a ti, Dios mío, el día de tu favor. Que me escuche tu gran bondad, que tu fidelidad me ayude. Arráncame del cielo, que no me hunda. Líbrame de los que me aborrecen y de las aguas sin fondo. Que no me arrastre la corriente, que no me trague el torbellino, que no se cierre la poza sobre mí. Respóndeme, Señor, con la bondad de tu gracia. Por tu gran compasión, vuélvete hacia mí. No escondas tu rostro a tu siervo. Estoy en peligro. Respóndeme enseguida. Acércate a mí, rescátame. Líbrame de mis enemigos. Estás viendo mi afrenta, mi vergüenza y mi deshonra. A tu vista están los que me acosan. La afrenta me destroza el corazón y desfallezco. Espero compasión y no la hay. Consoladores y no los encuentro. En mi comida me echaron hiel. Para mi sed me dieron vinagre. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En mi comida me echaron hiel, para mi sed me dieron vinagre. Buscad al Señor y revivirá vuestro corazón. Antífona del Salmo 68, tercera estrofa. Yo soy un pobre malherido, Dios mío, tu salvación me levante. Alabaré el nombre de Dios con cantos, proclamaré su grandeza con acción de gracias. Le agradará a Dios más que un toro, más que un novillo con cuernos y pezuñas. Miradlo, los humildes, y alegraos. Buscad al Señor y revivirá vuestro corazón. Que el Señor escucha a sus pobres, no desprecia a sus cautivos. Alábenlo el cielo y la tierra, las aguas y cuanto bulle en ellas. El Señor salvará a Sion, reconstruirá las ciudades de Judá y las habitarán en posesión. La estirpe de sus siervos la heredará, los que aman su nombre vivirán en ella. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Buscad al Señor, y revivirá vuestro corazón. Señor, que me alcance tu favor. Tu salvación, según tu promesa. Primera lectura del libro del profeta Miqueas,
capítulo 7, versículos del 14 al 20. La salvación consiste en el perdón de las culpas. Pastorea a tu pueblo con tu callado, al rebaño de tu heredad, que anda solo en la espesura, en medio del bosque, que se paciente como antes en Basán y Galaad. Como cuando saliste de Egipto, les haré ver prodigios. Los pueblos lo verán y se avergonzarán a pesar de todo su poder. Se quedarán mudos y sordos, morderán el polvo como la serpiente que se arrastra por la tierra. Saldrán temblando de sus fortalezas hacia el Señor nuestro Dios. Se asustarán y te temerán. ¿Qué Dios hay como tú, capaz de perdonar el pecado, de pasar por alto la falta del resto de tu heredad? No conserva para siempre su cólera, pues le gusta la misericordia. Volverá a compadecerse de nosotros, destrozará nuestras culpas, arrojará nuestros pecados a lo hondo del mar. Concederás a Jacob tu fidelidad y a Abraham tu bondad, como antaño prometiste a nuestros padres. Nuestro Dios volverá a compadecerse, extinguirá nuestras culpas y arrojará al fondo del mar todos nuestros delitos. Todos los profetas aseguran que cuantos tengan fe en Él recibirán por su nombre el perdón de los pecados. Extinguirá nuestras culpas y arrojará al fondo del mar todos nuestros delitos. Lectura patrística de San Agustín, obispo y doctor de la Iglesia. Comentario sobre los Salmos 37, del 13 al 14. Tu deseo es tu oración. Los gemidos de mi corazón eran como rugidos. Hay gemidos ocultos que nadie oye. En cambio, si la violencia del deseo que se apodera del corazón de un hombre es tan fuerte que su herida interior acaba por expresarse con una voz más clara, entonces se busca la causa. Y uno piensa para sí, quizá gima por aquello, y quizá fue aquello lo que le sucedió. ¿Y quién lo puede entender como no sea aquel a cuya vista y a cuyos oídos llegaron los gemidos? Por eso dice que los gemidos de mi corazón eran como rugidos, porque los hombres, si por casualidad se paran a escuchar los gemidos de alguien, las más de las veces solo oyen los gemidos exteriores, y en cambio no oyen los gemidos del corazón. ¿Y quién iba a poder interpretar la causa de sus gemidos? Añade, por ello, todo mi deseo está en tu presencia. Por tanto, no ante los hombres, que no son capaces de ver el corazón, sino que todo mi deseo está en tu presencia. Que tu deseo esté en su presencia, y el Padre que ve en lo escondido te atenderá. Tu deseo es tu oración. Si el deseo es continuo, continua también es la oración. No en vano dijo el apóstol, orad sin cesar. ¿Acaso sin cesar nos arrodillamos, nos prosternamos, elevamos nuestras manos para que pueda afirmar, orad sin cesar? Si decimos que solo podemos orar así, creo que es imposible orar sin cesar. Pero existe otra oración interior y continua, que es el deseo. Cualquier cosa que hagas,
si deseas aquel reposo sabático, no interrumpes la oración. Si no quieres dejar de orar, no interrumpas el deseo. Tu deseo continuo es tu voz, es decir, tu oración continua. Callas cuando dejas de amar. ¿Quiénes se han callado? Aquellos de quienes se ha dicho, al crecer la maldad, se enfriará el amor en la mayoría. La frialdad en el amor es el silencio del corazón. El fervor del amor es el clamor del corazón. Mientras la caridad permanece, estás clamando siempre. Si clamas siempre, deseas siempre. Y si deseas, te acuerdas de aquel reposo. Todo mi deseo está en tu presencia. ¿Qué sucederá delante de Dios si está el deseo y no el gemido? Pero, ¿cómo va a ocurrir esto si el gemido es la voz del deseo? Por eso añade el Salmo, no se te ocultan mis gemidos. Para ti no están ocultos. Sin embargo, para muchos hombres lo están. Algunas veces el humilde siervo de Dios afirma, no se te ocultan mis gemidos. De vez en cuando puede advertirse que también sonríe el siervo de Dios. ¿Puede acaso, por su risa, deducirse que murió en su corazón aquel deseo? Si tu deseo está en tu interior, también lo está el gemido. Quizá el gemido no llega siempre a los oídos del hombre, pero jamás se aparta de los oídos de Dios. Caminando en Cristo, peregrinos, hasta llegar a término, que nuestro canto sea el deseo, ya que aunque cuando calle la lengua del que desea anhelante, su corazón está cantando. En cambio, el que ya no desea, por más que hiera los oídos con sus voces, para Dios es como mudo. Ya que aunque calle la lengua del que desea anhelante, su corazón está cantando. Oremos. Que tu gracia, Señor, nos disponga y nos acompañe siempre. Así, los que anhelamos vivamente la venida de tu Hijo, a su llegada encontraremos auxilio para el tiempo presente y para la vida futura. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Bendigamos al Señor. Demos gracias a Dios.